¿Cómo es viajar con tu esposa embarazada por la pista off-road más bonita de España, con la moto cargada a tope? Estos son picos de Europa. Off-road. Con las maletas, la tienda de campaña, tal. Ay, madre, ¿qué? No me digas que tienes miedo. ¿Tienes miedo o no tienes miedo? Vienen directas a por nosotros. A ver, tú, ábrete. Mira, Cari. Mira qué vistas espectaculares. Que sí, salimos, dale. Mira qué vistas, chaval. A ver, oveja, o cabra, o lo que seas. Los amigos de Europa. Pero esto es increíble, ¿eh? ¿Cómo no te van a gustar los picos de Europa? Míralos, si son preciosos. Y más a esta velocidad, que te da tiempo a verlos tranquilamente. Es una experiencia que muy poca gente puede hacer en su vida. Ir en moto por los picos de Europa. Sé que estás acojonada, lo sé. Mira, si quieres puedo ir hasta esta velocidad, mira. Bueno, pues es que tengo el control perfecto. Sí que tienes, sí. Faltan, ¿cuánto? 3 kilómetros. Ah, 4. ¿Paramos un poco? A tope, ¿verdad? Tranquila. Respira hondo, mira. Respira hondo. Céntrate en el paisaje. Eso está bueno que vaya tan pesada. Esta velocidad va muy aplomada. Yo creo que hemos pasado lo peor. Los últimos 100 metros y se está poniendo cabroncete. Ya, tranquila. Ya casi está. Mira, voy por la izquierda, mira, ¿ves la izquierda que está bien? Mira, voy por la izquierda. Mira lo que hay ahí. Mira, ole, hop. Ya estamos. Y es por aquí abajo. ¿Ya está, Karim?